pueden oír todos que atrás. Ahora sí. Así que no tengan dificultad ninguna. Si quieren tomar algo, pueden pasar a estos bars que permanecerán abiertos durante el almuerzo. De nuevo, bienvenido al homenaje a Puly Sequeira. Señoras y señores, una tarde muy acogedora, lo van a pasar muy requete bien. Y para nosotros es sumo placer ahora el presentarles a nuestro querido amigo Gabriel Puly Sequeira. Sentado al lado de él, no solamente es nuestro querido ingeniero Max Borges, pero recientemente nominado por el gobernador del estado de la Florida como comisionado de la Comisión Hispana del estado de la Florida, Max Borges. Nuestra querida Margarita González. El tampeño aplatanao Willy Noriega, presidente del Club Cívico Cubano. Y
Puly Sequeira. Tenemos muchas personas de importancia hoy con nosotros, pero en una ocasión como esta tenemos que reconocer al profesor del cuarto y quinto grado de Puly, allá en Baldor, nuestro querido Quintín Hernández. Hay que darle una medalla a este. Tenemos representación no solo de la voz hispana, pero del Canal 50, el Canal 25, y nos honra con su presencia Cónsul General de Panamá, Elizabeth Martínez. Nuestra comunidad se siente muy honrada en la visita del ilustre señor José Ignacio Rivero. Como todos saben, fue el muy excelente exdirector del diario de la Marina en Cuba y es prestigioso colaborador del diario Las Américas. Como presenté esta mañana al señor Rivero, él es periodista en lo externo, por profesión, pero es periodista en lo interno como sacerdote. Así que la ciudad de Tampa se siente muy orgullosa con la presencia de los esposos José Ignacio Rivero. Vuelvo a presentar al señor Rivero y a la señora Rivero que lo acompaña. Señora Rivero. Parte de este programa lo haremos también en inglés, su mayoría en español, pero queremos reconocer muy especialmente al director de la WQBN, Mark Jurgensen. Estamos haciendo algo extraordinario. Busqué en el diccionario inglés-español cómo se traduce un roast. No tenemos esa palabra, así que lo que le vamos a llamar es un asado. O un asadito cubanito. You're going to have a good time today, Mark. Vamos a estar reconociendo las muchas organizaciones que hoy están presentes, pero mientras tanto, empiecen el almuerzo y gocen, que vamos a tener un buen tiempo esta tarde. Y tú ponte un abrigo de acero porque te va a hacer falta, porque lo que viene arriba es un acero. Thank you.
Yeah.
Vamos a presentar acá atrás. Para presentar estas pistas fijas, tenemos a Melba Gregory Massaro, la dueña de Travel by Design, pero más importante, otra campeña platanada que ha sido reconocida como la comerciante del año. ¿Qué tal, Melba? Y con Melba, para presentar estas pistas fijas, tenemos a nuestra querida Margarita González, la próxima presidenta del Hispanic Heritage Committee, que hace poco ha sido nombrada a la oficina de la alcaldesa Sandy Friedman, la persona encargada del Community Relations Coordinator para la ciudad de Tampa. ¿Qué tal, Margarita? Que se presenten esas pistas secretas. Aquí encontramos a Pulingo, de un año. Sí, Pulingo, porque ese fue el apodo original. ¿Y qué les parece la batica tan linda? A la edad de 5 años, tranquilito, santico y buenito, con su hermano Armandito. A la edad de 5 años, tranquilito, perdón, recordando la linda finca de su tío, padrino Antonio Capablanca. El niño, practicando equitación. Puly se encuentra el tercero a la mano derecha de la fila de atrás. Sepa que Gabriel Sequeira pasó por todos los colegios de La Habana. Pero los padres de la escuela espía encontraron algo muy especial en él. ¿Sería una habilidad artística? ¿Qué opinan ustedes? O posiblemente en el Field Day, que se destacó en eventos del día, Puly se encuentra agachado a la mano izquierda. Fiestero como es Puly, su cumpleaños se celebraban con los asistentes de los hijos de la música de la banda de la Marina de Cuba. Crisis mayores, Puly, inmovilizado. Por un año, pobre niño, qué angustia o castigo, pero después me enteré que fue de una caída de un caballo. Momentos inolvidables con su querido padrino, Antonio Capablanca. En la edad del desarrollo, utiliza a su hermanito como pesa para desarrollar la musculatura que nunca le desarrolló. ¡Qué desengaño! Divinos 15 años, el alegre joven debuta a las calles de La Habana con sus amigos a pepillar. Los cuentos de esa era llenarían un libro. Ahora nos encontramos en Miami en una nueva etapa. El medio con su señora Elda, Gaby, de 1 año y medio, Gemma y Gladys, todavía era un sueño. Para
pasamos a ver la linda familia completa en el Día de los Padres del 1986. El deseo de volver a Cuba es grande para ver a su familia nuevamente. Su ambición más grande en la vida es llevar a su hija Gladys a conocer el país donde sus padres nacieron, y lo logró. Reunido con su tía madrina, hermano Bebo, su papá, hermano Armando y sus cuñadas, ¡qué momentos tan buenos! Su hermano Bebo, cuñada y sobrinos, ya grande, y me imagino todavía más grande desde entonces. ¿Cómo pasan los años? Este momento tan íntimo y familiar de madre, hijo, hijos, un cuadro que demuestra el calor del hogar. ¡Qué felicidad unido una vez más en su vida! No es una artista, es la hermana Zenaida, que reside en Cuba y muy extrañada por su hermano Puly. Las reuniones son fantásticas. Miren la alegría que comparten estos tres primos en Cuba. El primo a la derecha, Alberto Romeo, es el autor del tema Flaco Loco, que oímos todas las mañanas. De la parte Romeo, abrazado con sus tíos Mario y primo Mayito durante su visita a Cuba. Una visita inolvidable a Tampa de su mamá, Zenaida Romeo, una señora que lo incluyó con toda su vida. Ella le dejó una herencia musical que hasta este día todos disfrutamos de este talento que Puly heredó. Sigue la felicidad, amor y cariño que solo una madre y abuela puede dar. Fue homenajeada por la Cámara de Comercio Latina de Tampa. No se sabe quién se sintió más orgulloso, hijo, madre o la Cámara de Comercio del área latina Tampa. Abuelo Armando Romero, 98 años, esperamos en este momentico. Y Puly, quisiera que te acercaras aquí un momentico y que las luces me subieran un poquito. Y felicitarte por el éxito de tus buenas obras en favor del pobre y del necesitado. Puly, acércate. Tu dedicación tan generosa nos llena de orgullo. Que Dios te bendiga. Somos tus abuelos de Cristo. Yo sé que tu estado es muy ocupado en estos días. Tienes algo de tu hija.
el Día del Comerciante, los carnavales, muchas cosas. Así que, de parte de nosotros, de la agencia, Lilian, Eliana, Corina, nosotras aquí te queremos ofrecer un pasaje para que tú puedas ver ese querido abuelo. Fuera triste, pero no se puede remediar. Seguimos. Esa es la abuela Angélica Romeo, que es, debe ser una cosa fantástica. Si el señor tiene 98 años, imagínense los años que tiene de casado. Extraordinario es esto, la verdad es esa. Pero entonces lo que Puly le está diciendo es, escucha a su nieto decirle que él la verá muy pronto y por medio de nosotros vamos a hacer ese sueño realidad. Hablando de abuelos, le llegó la dicha a abuelito Puly. ¿Dónde? Disfruta con su nieto Gabriel IV. Ahora tenemos a Sergito. Y como dijera Puly en este momento, esto se está poniendo sabroso. Ahora vamos a continuar la segunda parte con Margarita González. Muchas gracias. Música, maestro. Ok, como pueden ver, esta foto enseña la razón por la cual a Puly se le dice flaco loco. Esta es la evidencia de lo de flaco. Lo de loco lo iremos sabiendo después más adelante. También quiero explicarles que tengo mis tarjetas, pero no las voy a usar porque sería un desastre. Así que por favor, tengan paciencia conmigo. Aquí podemos ver a Puly cuando llegó a los Estados Unidos. En sus giras artísticas lo llevaron a Columbus, Ohio. Allí fue que Puly utilizó el inglés por primera vez y empezó sus chamusqueos. Aquí lo vemos con... un momentito para poder ver yo. Ahora sí. Ok, aquí lo vemos con Evangelina López, también con la señora de la UNS. Y Grillo, que Grillo se afectó específicamente para esta ocasión para que lo reconocieran. ¡Arriba, Grillo! Como Puly es muy polifacético y tiene muchas facetas, trató de ser businessman. Y entonces aquí lo vemos cuando tenía su negocio de Tropical Appliances con el señor Rustán Ceballos. Nuevamente, Puly tocando con el grupo de Buddy Chávez. Y sé que les va a ser muy difícil encontrar a Puly porque es el bajista que tiene pelo. Aquí lo ven más de cerca. Bueno, su popularidad fue creciendo. Y aquí lo vemos, esto es un anuncio, esta foto se tomó de un anuncio de página completa anunciando su aparición en el restaurante Dino's de aquí de Tampa. Y como pueden ver, está acompañado por Evangelina López, el señor que de los espejuelos que no recuerdo el nombre, también está Nico y nuestra querida Mary Cintra que se encuentra con nosotros. El señor es Wilfredo Rodríguez.
aquí vemos en el centro asturiano cómo la familia Sequeira va evolucionando sus ver artística. Ya tenemos a Gaby haciendo parte del conjunto, también junto con el señor Carbonell, y el señor que está tocando el piano no lo puede identificar esto. Varona, ok, mucho gusto. Aquí comienza la carrera de locutor de Puly. Esto nos lleva a sus días con la WYOU y el desaparecido señor Woody García. Puly tuvo que librar viento y marea para cuando se propuso trabajar con la WAZE Radio Progreso, la Onda de la Alegría. Digo viento y marea porque esta emisora tenía sus oficinas en Safety Harbor. Entonces ellos tenían que cruzar el Causeway para ir y venir de Tampa para poder llegar a la emisora. Y esta foto fue tomada a la 1:00 a.m. un día en la oficina. Elda nos dio permiso para utilizarla. Aquí vemos a Puly en el 5º aniversario de la WTYM, La Tremenda, junto con la señora Melba Mazzaro, disfrutando de ese evento. Y aquí, ¿ustedes saben qué emisora es esa? No podían decirlo por la... O sea, la foto no da ningún indicio. Aquí tenemos al Flaco Loco frente a la WQBN Radio. Y se ve que Miguelito trabaja en WQBN. Mark, did you hear that? Ok, aquí están los mártires de la WQBN que sufren la personalidad de Puly diariamente. Sobre todo, la queja principal es que todas las llamadas que entran son para Puly, no para más nadie. O sea, que ellos saben que de 8 a 9 el teléfono está prohibido. Aquí lo encontramos con su jefe, el señor Mark Jurgensen, que se encuentra con nosotros. Ha tenido mucha popularidad, sobre todo por sus programas matutinos. Y aquí le voy a enseñar la razón por la que él tiene tantas admiradoras. Estas canillas flacas son responsables por esa popularidad. Aunque, ¿cómo sea? Él, yo no sé cómo lo ha hecho, pero ha convencido a personas como Isabelita a que baile danzón con él. Eso yo no me lo explico. Y aquí tenemos a la señora Josefina, que fue es tanto la labia que tiene Puly, que la convenció hasta que se fuera un crucero con ella. Claro que las muchachas de Travel by Design, incluyendo a Melba, fueron sus conspiradoras. Aquí, como todos los que estamos en esta habitación, hemos tenido contacto con Puly casi la mayor parte del tiempo a través de sus obras benéficas y de su participación en los diferentes clubs. Aquí lo vemos participando en el 25 aniversario del grupo del Club 15 que se encuentra aquí con nosotros. También lo vemos siempre en el Día del Comerciante. Son muchas las cosas que ha hecho para la Cámara de Comercio, pero Puly siempre está el Día del Comerciante ahí, al pie del cañón. Ustedes no saben dónde es esto. Yo creo que por allá hay un grupo que sí. Puly ha tocado tantas veces en el Club Cívico Cubano que él ahora ya se disfraza para que se crean que es otra orquesta. Entonces, como pueden ver aquí, está haciéndose pasar por cowboy, pero qué va, yo creo que surgió. En esto me parece que se puede extremo. Contratos para tocar, yo quiero que ustedes sepan eso. Aquí también Puly tiene un corazón muy grande y lo vemos con el grupo de la buena voluntad. Entre ellas vemos al lado de la señora Olga Díaz, que se encuentra aquí con nosotros, a Deborita, por la cual Puly hizo muchísimo, y todos estamos muy conscientes de esa obra tan linda. Aquí de nuevo lo vemos con el grupo de la buena voluntad, que me gustaría que le dieran un aplauso a todas las damas que se encuentran aquí, a sus acompañantes. Esto fue
en un baile que se dio para Navidad, y gracias a este baile, muchos niños pudieron tener juguetes esas Navidades, a lo mismo que las familias que participaron tener comida. Llegó el problema grande mío. Esta reunión que ustedes ven aquí, que parece tan poca cosa, ese fue lo que hizo posible el festival de MDA. Si yo llego, si Puly me llega a decir a mí que iba a hacer tanto trabajo, yo no me meto en eso. Pero aquí podemos ver a la señora Nancy Sierra, y la muchacha rubia que está a mi izquierda es la señora Claudia Eigen, que es la representante de MDA. Y ella le mandó un mensaje muy especial a Puly. Puly, Claudia no puede estar aquí, pero me dijo que ella te invita a comer arroz con polo. ¿Ok? Aquí vemos a Puly ya el día del festival. Podemos ver a Marisela con Raulito y a los grupos de los Latinaires. Aquí habíamos preparado un letrero para que las personas que querían cantar la canción tan linda que preparó el señor Ernesto Romeo, invitando a la gente que contribuyeran para el NDA, etcétera, lo enseñamos ahí. Bueno, como ustedes pueden ver, Puly está pidiéndole a la gente que lo ayude, que canten, etcétera. Y cuando Puly empieza a cantar, ustedes ven la nube esa que está aquí a mano derecha. Eso fue lo que pasó. Suerte que la canción era cortita, si no, no sé qué hubiera pasado. Aquí también parte de la subasta que se hizo a través de WQBN para la distrofia muscular, para la Asociación de la Distrofia Muscular, acompañado de la señora Nancy Sierra. A mí alguien me dijo, pero yo no sé si esto será verdad, que la señora Sierra estaba tan ansiosa por vender en esa subasta que Puly se vino a dar cuenta que se llevaban el piano cuando yo lo estaban sacando por la puerta. Aquí, de vez en cuando, él se viste de persona decente. Entonces, como pueden ver, está acompañado de Marisela y la otra muchacha representante del PM Magazine durante el telemaratón de Jerry Lewis. Aquí todo el pueblo, el pueblo americano tiene una imagen completamente errónea. Cuando vio a Puly así vestido, ellos no saben nada de lo que el flaco loco es capaz. Y aquí vemos a Puly tal y cual es todas las mañanas cuando él hace su programa matutino, aunque no puede conseguir una que tuvieras el plumero en la mano, sí, así es que es Puly durante la mañana con sus cotorreos. Gracias. Así que ya ustedes ven, Pulingo, también conocido como el gaggago, el niño del gato en la silla, también conocido como el flaco loco, el pelotero agachado, el gago acordeonista, el de la pierna enyesada. Y ahora, para seguir con ustedes, tenemos un grupo de personas que han estudiado muy bien al querido Pulingo. Y vamos a presentar a distintas personas que le van a decir a ustedes esas cosas que mañana, no solamente el New York Times, el diario de las Américas, no el diario de la Marina, pero el diario de las Américas, va a publicar mañana unos secretos que nos va a presentar Max Borges, Miguelito González, Mario Quevedo, Willy Noriega, vamos a tener otras cosas que vamos a decirles con otras personas que son un secreto. Pero para empezar esta tarde del asadito de Pulingo, tenemos a un ingeniero nombrado recientemente por el gobernador a la Comisión Hispana de Florida, también conocido como el relámpago de Cojima, que no solamente cogió mar, sino que sigue andando. Señoras y señores, Max Borges.
algo que bien vean. No importa que no me vean. Mayito, le bajamos esto bien así. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor el que se me haya escogido para resaltar los méritos, los logros y los éxitos del señor Puly Sequeira, a quien esta tarde venimos a honrar. Y deseo que quede bien aclarado, a pesar de los muchos rumores acaecidos al respecto, que no es nada cierto que yo estoy ofendido porque se le hayan preguntado a 242 personas antes que a mí si querían hablar esta tarde o no. Pero bien, empecemos con éxitos, logros y méritos. Los éxitos del señor Puly Sequeira son abundantes. Digamos que son varios. Digamos que son algunos. Bueno, específicamente son tres: tu hija Emma, tu hijo Gaby, tu hija Clara. Los cuales, después que fue estrenada la canción parodia María Teresa y Danilo, la que hizo a Puly recapacitar, fueron adoptados oficialmente por el señor Sequeira. Luego, aunque no son hijos legítimos, creo que podemos decir, a pesar de todas las habladurías y boberías, que son éxitos indiscutibles y determinantes del padre de la criatura. Bueno, quiero decir, del padre que no es exactamente el padre. En otras palabras, bueno, ustedes me entienden. Vamos a dejar esto de los éxitos porque está un poco complicado. Cuando hablamos de los logros de Puly Sequeira, ¿qué no ha logrado Puly Sequeira? Perdón, seguimos en la situación de las palabras y las comas aquí. Lo que dice es, ¿qué? ¿No ha logrado nada Puly Sequeira? Me escribió esto, me puso la situación. Por lo tanto, señoras y señores, y sin perder más tiempo, vamos a hablar seriamente de los logros de Puly Sequeira. Yo creo, no, perdón, ya los logros los abrí. Voy a hablar ahora de los méritos de Puly Sequeira. ¿Cuáles son, qué son los méritos de Puly Sequeira? ¿Qué méritos tiene el señor Puly Sequeira? Esa es la pregunta, señor. Podríamos decir que esa es la pregunta de los 64.000. Y de nuevo, ¿quién se atreve a contestar? A mí me encanta hablar de los méritos de la gente, como ustedes pueden ver esta tarde. Y desde que me enteré de este homenaje, cuando Margarita me llamó anoche a las 2:30 de la noche, agitada para que yo viniera a hablar, y me dijo que yo fuera uno de los oradores, me tomé todo el tiempo posible en hacer un exhaustivo y cuidadoso chequeo de los méritos de Puly Sequeira. Nació el 30 de marzo de 1933, o 1932, o 1934. Aún no está muy claro, porque depende de la fórmula de gestación normalmente utilizada, que se basa en 9 meses costumarios. En este caso hay un problema de 24-32 meses. Pero bien, no vamos a basarnos ahora en esas cosas, sino vamos a entrar en la fecha de nacimiento, que es el 30 de marzo. Y concluimos que el señor Puly Sequeira comparte esa fecha de nacimiento con personalidades como Adolfo Hitler, Judas, Mussolini, Al Capone y el gobernador Juan Martínez. En Baldor, en San George Military Academy,
en el colegio La Luz, en Belén, en el Carmel Cole, en los maristas de la Víbora, los maristas de Santa Clara y los maristas de Santiago. Pasando después por la Teresiana, la Inmaculada y por último la Dominica Francesa. Fue expulsado de 18 escuelas, siendo el expulsado más meritorio de la República de Cuba, y consta en los libros oficiales de la Jefatura de Policía, recinto del barrio de Ataré, libro 132, página 78, capítulo 6, que Gabriel Claudio Sequeira el Romeo, más conocido por el Flaco, desde temprana edad demostró afección por la música. En agosto de 1942, se roba su primer violín. El cual termina empeñando en la prestigiosa y bien conocida Casa de Intercambios y Artículos Perdidos en San Jaime de la Juaín, conocida por el nombre de Dusson Pillo, propiedad del ilustre comerciante oriental Robasón. Después de varios éxitos en la rápida adquisición de instrumentos musicales, siempre sin el previo conocimiento de su dueño, el señor Sequeira decide un brusco cambio en su vida comercial y a la joven edad de 21 años se introduce en la nueva y creciente industria de la televisión en Cuba junto a ilustres cubanos de fama internacional. Como podemos mencionar esta tarde, Policarpo Soler, Palo Azul, El Águila Negra, Guarina, etc. En el periódico La Marina sale publicado en primera página, desaparece multitud de televisores en la capital habanera. E inmediatamente el señor Sequeira es contactado y localizado en la esquina de Neptuno y Galeano, la esquina del pecado, por el señor Gaspar Pumarejo, el cual lo contrata inmediatamente como técnico especialista en el movimiento y manejo de la televisión. De ahí vuela a Bogotá, capital de Colombia, donde crea Arepa, Asociación de Robos en Países Americanos. La industria de la televisión a los colombianos, regresa a Cuba y al poco tiempo de triunfar la revolución el señor Sequeira comprende inmediatamente la situación que se está creando. Los representantes del nuevo gobierno son expertos y profesionales en el tipo de industria en la cual él siempre se ha destacado. Se ha desenvuelto durante tantos años. Puly no puede competir. Este grupo de ladrones decide marcharse a Miami. Arribar a Miami, se entrevista con Johnny McCarthy Robertson, director ejecutivo de inmigración, Departamento de Personas No Gratas, quien le explica al señor Sequeira: este sir, Estados Unidos de América, aquí tener que trabajar, no se poder vivir del cuento. Si querer vivir del cuento, marcharse a Tampa. Piensa detenidamente esas palabras y 45 minutos más tarde aterriza en el Aeropuerto Internacional de Tampa. Ciudad en la que permanece por los próximos 20 años, donde crea y es responsable directo de numerosos méritos. Y ahora hablemos de los méritos. Crea la primera firma cubano-americana
de destrucción y desaparición de televisores en blanco y negro, televisores en colores y de pantalla gigante. Forma la primera banda musical sin ritmo. Y bajo su astuta dirección, destruye el bolero, el danzón, el merengue y el pasodoble. Introduce en la radio y de un simple locutor, y gracias a sus magníficas cualidades para confundir al pueblo, llega a director de la primera emisora radial y la más oída en la comunidad hispana, la cual en breve tiempo y gracias a su magnífico e interesante programa hablado en las tempranas horas de la mañana, la pone en el último lugar. Se dedica incansablemente a obras de caridad sin distinción de razas u origen. Y en menos de 6 meses se enriquece a base de los pobres y los desvalidos, los cuales en agradecimiento le regalan una casa valorada en más de $1,000,000 en el prestigioso suburbio de Huestamba, colindante al rascacielos de 36 pisos que ocupa el grupo de buena voluntad. De todos sus amigos, de su familia y de toda la comunidad de Tampa, que él tan ejemplarmente se ha sabido ganar. Luchador incansable de todas las causas humanas y justas, muchas felicidades, Puly, en tu día, que bien tú lo veas. Para hacerle ver esa otra cara maravillosa de Puly.
Buenos días, Alemania. ¿Quién es Miguel? Sí, ¿qué pasa, Puly? Oye, Miguel. ¿Qué pasa? Miguel, ¿tú no estás vendiendo los controles ahí, Miguel? ¿Qué pasa, Tato? ¿Tú no estabas viendo lo que estás saliendo ahí? Espera un momentico, por favor. Ay, María. Oye, compadre, ayúdame, hermano. Oye, Miguel, hace rato estoy oyendo, el disco está trabado. ¿Dónde tú estás metido? Pero Miguel, ¿cómo tú ves? ¿Tú vienes a dormir a la estación o tú vienes a trabajar? Esa es otra cara de Puly. De la misma forma que Puly puede ser un tipo estricto con sus empleados, conmigo, con todo, también Puly tiene esa otra cara que es tan increíblemente humana y paternal con sus empleados y con su gente. Te voy a pedir por favor, Miguel, atiende la emisora, veo, porque la gente en la calle después se cree que hay otro problema. Ok, pues, cuando sabes que te quiero, perdóname que te diga eso, pero tú sabes que... Yo sé que tú puedes... Bueno, lo que tú quieras. Ese hombre es responsable, y ese hombre amigo, ese es mi hermano Puly. Para que ustedes tengan una idea, sentido que tiene mi hermano del profesionalismo, y el equilibrio y la ecuanimidad con que él hace sus comerciales, aquí les voy a poner un ejemplo que estoy seguro que le va a gustar mucho. A ver, toma uno, canastilla Tina. Bien, esto se supone que tenga música. Yo no sé ni qué música le voy a poner. Creo que lo voy a poner música infantil. Si no sé si encuentro algo de ratón muy bien. Bien, toma uno. ¿Necesita zapato para su niña o niño? Pues canastilla Tina lo tiene importado. Importado. Yo creo que es una de... Toma dos. ¿Necesita zapatos para su niña o niño? Pues canastilla Tina los tiene importados. Si lo que busca es una piñata, Tina la tiene. ¿Y la tiene llena de qué? Ay, me voy a tienen que reconocer que tiene que ponerse los recuerdos, porque ya llevamos una hora y media aquí y la cena comercial es y no termina. No, si esto, cuando yo termino, yo creo que todo no termino ni en la Navidad. Toma tres, canastilla Tina. ¿Qué hora es ya? Canastilla Tina, toma tres. ¿Necesita zapato para su niña o niño? Pues canastilla Tina los tiene importados. Si lo que busca es una piñata, Tina la tiene. Y... Ave María, ¿cuándo acabaré yo, caballero? ¡Déjeme la puerta tranquila! Pues la canastilla Tina los tiene importados. Si usted lo que busca es una piñata, Tina la tiene y confecciona la ropa en combinación con la piñata. También en Tina le hacen la ropa para su niña a la medida. Pero eso no es todo. En la canastilla Tina usted encuentra Moisés, mosquiteros y todo lo que necesita para su bebé. Visite la canastilla Tina en el 43 al 2. ¡Y me equivoqué! Puly es polifacético. Yo me recuerdo que de niño él me llevaba a trabajar, él me llevaba a la CMQ y fue allí donde él tuvo la oportunidad de codearse con los mejores artistas de nuestra época. Y para que tengan una idea de qué poder de captación tiene él, aquí vamos a oír algo que de verdad va a ser de su agrado. Y ahora, del compositor cubano, que vive allí su poema, al ¡hola! Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. ¡Hola!
magnífico donceo que ustedes saben. Pero es un delito muy escandaloso. Me gusta jugar al dominó y me gusta ver pelis por eso. Cuando canta el flaco, flaco, con su voz de oro, flaco, siempre lo rodea, siempre, y todos le hacen coro, flaco, y si dan un baile. Puly tiene un sentido del humor que algo increíble. Ese afán de él de agradar, de hacer pasar un rato agradable a todos los que estamos cerca de él, es una constante en Puly. Y para que ustedes tengan un ejemplo de lo que estoy diciendo, vamos a imaginarnos que son las 6:30 a.m, Puly entra a la emisora y todo el mundo corriendo, haciendo su programa, haciendo sus gestiones para ponerlo todo en orden. Y Puly con esa risa de siempre, con ese sentido del humor tan increíble. En fin, vamos a prestar mucha atención y vamos a imaginarnos que está un programa en el aire, que todo el mundo está trabajando. A Puly le quedan 2 minutos para empezar. Y en el medio de toda esa parabunda, Puly empieza a hacer chistes porque está en onda. Vamos a prestar mucha atención y vamos a ver lo que pasa tras bancidores en la WWEN. Oye bien, las dos lupinas, que se encuentran encima de la otra. Bueno, se encuentran en un charco, ¿no? Una de ellas así pega un brinco y cae en la valla y le dice, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Dice, ay, no, yo no brinco, yo no brinco. Dice, pero niña, pues, no, ya no se ríe, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Y yo no brinco, ¿por qué? Dice, y si me caigo en el charco y me como un cocodrilo. Aquí va otro ejemplo de esa jovialidad de mi hermano a las 6:00 a.m, señores. Son las 6:00 a.m, Puly entra a la estación de radio y se encuentra que Miguelito tiene un problema con un bombillo colorado que hace falta que esté encendido para que las personas no entren en el estudio. Y vamos a ver esto porque está muy, muy, muy agradable. Que le pongan el bombillo a los... yo hasta esta noche no te lo puedo arreglar. Porque voy a buscar una botica de turno para llevarle el bombillo. En nombre de tus compañeros aquí de los Cantos de Radio, a nombre de José Rodríguez, de Ricardo Caíña, de Ovidio Núñez, de Tony del Rosario, de Mario Quevedo, de Frank Leal, de Edith Vázquez, de Henry Guerra, de Miguelito, en nombre de todos los que estamos aquí presentes, Puly, te deseamos que sigas triunfando con la mejor, con la número uno. Con tu super tremenda, Puly, la emisora que llega donde otras no llegan, al corazón del pueblo. Buenas tardes, tengan todos. Y ahora, señoras y señores, tenemos a otro conocido. También estuve buscando en el mapa dónde es que había nacido él, pero todo lo que tengo de referencia es el hijo de Elena. Mario
otro de los famosos. Bien conocido, Gabriel Manito. Y amigos, voy a hacer una confesión en la tarde de hoy, porque muchas veces uno cría fama y después eso sigue. Y hoy públicamente, ante Puly, ante el administrador de la emisora, voy a reconocer que la fama que yo he criado de llegar siempre atrasado al momento se debe única y exclusivamente para tratar de mantener a Pulindranco en ese estado tan bello que todos lo disfrutamos y todos lo vemos. Él se pone nervioso y yo lo disfruto de esa manera. Pero bueno, había que preparar muchas cosas y en esto el doctor Rivero me va a perdonar porque en la presencia de él como director de noticias uno siempre se siente un poquitico así nervioso, ¿no? Ante el maestro hay que reconocer las cosas. Se trató de hacer el trabajo más exhaustivo posible, desde la Hemeroteca Nacional a la Discoteca Nacional, allá a la Casa Blanca fuimos a buscar datos acerca de Puly, porque hay una serie de cosas que en estos momentos están afectando su vida. Hemos traído, o se encuentra aquí con nosotros, mejor dicho, para ser testigo, no solo de las 42 escuelas de las cuales fue expulsado Puly, sino también del hecho real de que su afición a los estudios le llevó 3-4 veces a suspender el cuarto grado. ¿Es o no es? Por favor, déjenme ver. Que gracias a la sagacidad que tuvieron lo pudieron guardar y nos encontramos allá con un titular de primera plana donde a los pocos días de haber nacido Puly, aquel 30 de marzo famoso, decía el titular: arriba a La Habana una extensa delegación de peritos y científicos europeos para estudiar el caso de un bebé que ha nacido midiendo 3 pies 6 pulgadas y pesando 8 libras nada más. Continúa la información diciendo que la primera dama de la República ha donado una cuna especial al hospital porque no podían comprender cómo aquel bebito iba a caber allí. Siguen diciendo los titulares: continúa la investigación científica ya que se espera que este bebito al desarrollar pueda servir como ejemplo de los huesos sin necesidad de tener aparatos de rayos X. El saco ha sido ejemplo de eso toda su vida. Llegamos a los Estados Unidos y seguimos investigando, porque Puly tiene en los últimos años una serie de historias que están en los archivos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia, del Bureau Federal de Investigaciones, de la Agencia de Seguridad Nacional, muy importante. Entre paréntesis, ahora que hablo de la Agencia Nacional de Seguridad, Puly, sí, se está investigando. Ustedes han seguido muy de cerca todas las vistas esas con el caso de Irán Contras. Hay indicios de que Manu Chercor Manifar, el tipo ese que estaba con Oliver North, está pensando en venir aquí a Tampa para, junto a Puly, utilizar esa primera hora de programación para recaudar fondos para los rebeldes nicaragüenses. El gobernador de nuestro estado, Bob Martínez, que se ve ahora con la soga al cuello con el cuento del impuesto, también está apelando a Puly para utilizar ese espacio para recaudar fondos para nuestro estado de la Florida, cosa que nuestro administrador Mark Jorgensen no está muy de acuerdo, pero está bajo estudio. Puly, en esa pesquisa, se fue a averiguar hasta inclusive de cuando el morro tenía techo de guano. Es falso. Don Teo le pasó esa comunicación a Puly. Él no era tan chiquito cuando aquello y no lo puede recordar. Pero no es verdad, Puly. Don Teo te contó un cuento. El morro nunca tuvo techo de guano. De Puly se ha hablado el músico, se ha hablado de Puly, el hombre del corazón gigante. Se ha hablado de Puly el gago, se ha hablado de Puly el hombre que todavía está buscando los éxitos, se ha hablado de Puly de muchas cosas. Pero hay una anécdota de Puly que
no se conoce. Y que un testigo presencial sí lo vio. El lobo de mar. Allá donde ustedes lo ven, el flaco recientemente dijo que se iba a comprar hasta inclusive un botecito de remo porque a él siempre le ha gustado el mar. Sin embargo, hay testigos presenciales que recuerdan haberlo visto. Sí, Julio Alfredo. Y ese también, gente que te vieron allí en las afueras de John Paz, el lobo marino, completamente verde, amarillo, rojo, dos veces tuvo que regresar la embarcación porque Puly no resistía aquello. Después de eso, Puly, ¿qué más vas tú a pedir? Hay momentos en que nosotros lo sufrimos. Ahí está Miguelito, ahí está Joseito, ahí está Eulide. Lo sufrimos de verdad. Pero nosotros también lo hacemos sufrir a él. No es justo burlarnos solo de él. También creo que es justo presentar la otra cara del público. Sobre todo nosotros que trabajamos con él y que compartimos con él. Y que lo sufrimos y que le hacemos sufrir. Y que lo hemos hecho sufrir y lo hemos sufrido durante más de 20 años. Quiero también hablar de él como jefe, quiero hablar de él como compañero de trabajo, quiero hablar de él como amigo. Como amigo, siempre lo ha demostrado. Siempre ha estado junto a sus amigos. Como compañero de trabajo, difícil sería encontrar a uno que en un momento de necesidad no esté presente allí. Siempre, en cualquier momento, ha estado allí para darnos una mano. Como jefe, ha sabido ser recto y también ha sabido ser comprensivo. Si no hubiera sido por esta cualidad de ser comprensivo, dudo mucho que nosotros hubiéramos podido seguir trabajando con él, porque es verdad que tenemos mucha falta y que él en muchas ocasiones se hace de la vista gorda. Puly, tú has demostrado con tu vida, con tus sentimientos, el cariño que te ha sabido ganar del público. Y creo que en la tarde de hoy, tu esposa Elda, tus hijos Gaby, Gemma, Ladita, tienen razón más que suficiente de sentirse orgulloso de tener un padre como tú. Secreta, tenemos al rey del Guaguancó, un tampeño aplatanao que es hoy en día el presidente del Club Cívico Cubano, Willy Noriega. Gracias, doctor Cercine, por la introducción. Es muy difícil poder hablar mal de un amigo que ha sido amigo mío por muchos años, pero no me queda más remedio que en la tarde de hoy hablarle a ustedes de algunos pasajes que hasta él mismo desconoce de su vida. Vamos a comenzar con la fecha en que nació, el día de su nacimiento. Cuando Puly nació, la enfermera le trajo a Gabriel, su papá, y le enseñó a aquel muchacho. Gabriel se puso las manos en la cabeza, salió corriendo, buscó al médico y le dijo: doctor, por su madre, no podríamos guardarlo un mes más y a ver si se acaba de hacer, porque no está hecho. Aquello era verde. Era un camaleón lo que salió de allí. Pero bueno, pasaron los años, después de 344 galones de emulsión de flot, 340 latas de leche condensada, Crespo, y levadura de cerveza, que decía: no le metas más, muchachos, que después no hay que lo aguante. Aquello no cambiaba. Pero llegó a los oídos de su papá, de Gabriel, de que Mario la momia había abierto un gimnasio ya de hablar de Concordia. Y dijo: ahora me lleva el muchacho para allá. Le llevó a Mario la momia, Mario la momia lo miró de aquí abajo y dijo: en 6 meses no lo conoce. Se lo llevó a los 6 meses, volvió Mario la momia a casa de Puly con un cajón grande
llegó, le digo, Gabriel, tengo malas noticias. Mira, aquí le traigo esta caja, adentro hay un acordeón y aquí tiene 20 pesos. Para que le dé clase de música, muchacho, por favor, no me lo lleve más por allá que me desgrace el negocio. No obstante eso, el padre siempre en el afán de, como era varón, que tenía que practicar algún deporte, dijo, bueno, hay que buscar un deporte donde la rapidez sea decisiva. Y se le ocurrió meterse en el bolseo. Bueno, ahí triunfó. Quiero decirle que en uno de sus ingresos fue campeón pluma, interpabellón de San Antonio de Francia. Cuando salió de ahí, él quería retirarse. El coach de él, muy adolorido, decía, ¿cómo va? Era el bolseador más económico que tenía él, porque las patas de los pantalones que traen las truzas de bolseadores, a Puly le cabían los dos mulos en una mano. Cobraba para aquella tele, el coach decía, no, si este es más económico, están aquí, no se lo lleve. Su carrera empezaba a florecer. La Coca-Cola le había ofrecido un contrato que decía, te damos $200 por pelea, todo lo que tienes que hacer es ponerte un letrero en la parte de abajo de las zapatillas de bolseo. Cuando te dan enancado, hasta así, dice, come con el hombre. Un fenómeno. Pero Puly decidió retirarse de todas formas, entonces probó una serie de trabajos y empresas que él inició. Trabajó de pintor en manguera por dentro. Ajustador de frenillos, de papalotes en el vuelo. Eso es dificilísimo. Piloto de recuperación de buines de voladores. Esa no caminó mucho porque en realidad él siempre piloteaba bien el wing y caía bien aterrizado, pero se gastaba mucho el líquido extinguidor para pagarlo porque venía puesto en llamas. Bueno, así siguió la vida de Puly y verdaderamente no crean que siempre fue así. Puly tuvo sus 15 años, un poco tarde, casi llegando a los 30, pero tuvo 15. Una prueba indiscutible de eso fue en un viaje reciente que dio a Santo Domingo. Saben todos ustedes. Ustedes saben que el Departamento de Migración, al regreso, pues chequea los pasaportes, las tarjetas verdes y demás. Y había dos líneas, en un avión americano y en otro un cubano, que ahora están dando participación a los cubanos también en la migración. Y venían y el cubano muy atareado, escribiendo, Puly tiró su pasaporte con su fotografía del año 59, pelo crespo, tupido, labios rosados y abundantes, cachetes estirados, ojos saltones. El cubano entretenido escribió toda aquella información y cuando levantó la cara así para entregarle el pasaporte, dijo, ¡caballo! ¿Y a ti qué te pasó? Lo más importante de la tarde de hoy es que hemos hecho un merecido homenaje a quien ha sido sin lugar a dudas un eterno luchador por nuestra clase, un eterno luchador por todos los hispanos, por todos los gustos. Y tengo la gran seguridad de que tanto ustedes como todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber compartido parte de nuestras vidas con quien es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras nuestras, Puly Sequeira. Con esos secretos que solamente una hija puede tener, vamos a tener a Gema Sequeira de León, la señora Sergio León, representando a la familia, un ángel hecho mujer, la primera hija del matrimonio Sequeira, por consecuencia, la más consentida del padre. Pero para comprobar las cosas que ella nos va a decir, está también aquí el doctor Castellán. Tengo entendido, vivió en los altos de la estación de frecuencia modulada en La Habana, allá en la calle 26. La CMU, CM, ¿cómo? CMB 43FM. Parece que la CIA tenía ese número equivocado en el folio que nos dieron. Tengo entendido que Castellanos conoce bien
lo que pasaba en esa emisora y las transmisiones, porque tengo entendido que no solamente fue el doctor que dio la primera inyección al niño Gaby en La Habana, sino que de vez en cuando tenía que dar inyecciones a los cables para ver cómo podía interceptar lo que Puly estaba haciendo abajo en esa frecuencia modulada. Así que aquí tenemos, señoras y señores, representando a toda esta querida familia, Gema Sequeira, acompañado... ¿Cuántos más? A ver. Esto es para largo, señores. Aquí tienen a Gema. Conmigo aquí está mi dos hermanos, mi hermano Gabriel, más conocido como Gaby, y Clarita. Y primero que nada también le quiero dar las gracias a todos ustedes que piensan tanto de mi padre, que pueden estar aquí con él en este momento que yo sé que para él es tanto. Esto es, este tipo de cosas para mi padre puede decir más que 10.000 palabras de una persona, de otra persona, pero es la primera vez que lo veo que lo puedo hablar. Todo el mundo ha hablado de cómo es mi padre. Sí, mi padre es muy chistoso, muy... como todos los conocen ustedes, pero ustedes no conocen como mi padre. Te mando un genio. Nosotros, cuando algo pasaba y hacíamos algo mal, mami decía, se lo voy a decir a tu padre. Cuando estábamos sentados en la mesa, mami decía, Puly, déjeme decirte algo, esto pasó hoy. Y papi nomás que nos miraba y nos decía, pa'l cuarto. Pero sumamente malcriado. Bueno, déjeme decirle, por la mañana, mi padre, no hay nadie que le haga ya la leche. ¿Por qué es tan malcriado que tiene que tener una temperatura y hay que calentar el vaso por fuera y no por dentro porque se le llena de agua? Entonces pensamos que es la vejez. Le compramos un termómetro para que se lo meta dentro del vaso. Porque no le puede decir más nada a nadie de con qué mal está la leche. Entonces, ha sido también muy difícil crecer para un padre músico como él. Él dijo, ok, ustedes tienen que estudiar teoría si Orfeo y tienen que estudiar un instrumento. Ok. Yo empecé primero, no, mi hermano empezó desde chiquitico, con los 4 años, empezó con el punto, y día tras día yo veía a mi hermano con lágrimas porque papi le gritaba que no lo estaba haciendo bien. Entonces fui yo que empecé con el clarinete. Papi decía, hasta que yo no fui primer clarinete, primera silla, él no paró. Entonces me hacía horas y horas y horas y horas y horas, hasta que él decía, ok, está bien ahora, no me dejaba parar. Entonces Gaby fue con la flauta, eso fue un fracaso total. Déjame explicarle por qué fue la razón. Antes de los... me pusieron los fierritos en los dientes. Yo decía, papi, no puedo soplar. Y me decía, eso no importa, tú no ves a Grillo comer pita. Demostrar lo que él hace, todas las cosas.
quisiera decirle que yo me siento muy orgulloso porque me llamo igual que Gabriel Sequeira y de verdad que sigo los pasos de él, ¿no? Trato de seguir los pasos de él. Un hombre muy difícil para seguirlo. Si ustedes saben, las personas que están, son muy cerca a él, imposible levantarse con el fuerte y caerle atrás todo el día porque es difícil. Te lo digo yo que trabajo y saco el trabajo y voy a poner el instrumento y es imposible, pero me siento muy orgulloso de ser su hijo y de tener su nombre, Gabriel Sequeira, que sigue para adelante, yo creo, en este pueblo. Y ojalá que yo pudiera seguir los pasos de él. Bueno, tenemos aquí por la mañana. La familia Sequeira se levanta por la mañana a veces, los fines de semana, y decimos, bueno, vamos a salir a Dinoboro, vamos a camping. Todo el mundo agarra el camper, coge los matules, él agarra su billetera, se pone los shorts con los medias de nylon y los zapatos de salir. Por la mañana, caballero, hasta la 1 de la mañana estamos disfrutando la piscina, el parque. A las 7 de la mañana se levantaba mi padre y le vamos a hacer una demostración cómo mi padre nos despertaba por la mañana en el camping. Cada vez que decía vamos al camping, nosotros decíamos ¡ah! Año por año, por año, por año. Testigo de excepción soy yo. De ser sus hijos y de verdad es una alegría a nosotros tener un padre como es él con la comunidad latina y darle las gracias a ustedes por estar aquí respaldando a este señor, el señor Puly Sequeira. Gracias. Pues vienen, mami, mira, ¿cómo le decimos esto a papi? O Elda, por favor, ayúdame, ¿cómo le digo esto a Puly? Mi trabajo, yo creo que por tener una familia tan linda y unos amigos como ustedes, no ha sido difícil. Yo les quiero dar las gracias. Estoy
estoy emocionada y la verdad mi género no es el micrófono. Eso se lo dejo a la estrella de la familia. Estas infamias que se han pronunciado en contra de él. A ver, nuestro querido Puly Sequeira. Callado la cantidad de, como dicen los americanos, de trash, sobre todo viendo de la cantidad de elementos raros de las que han pronunciado palabras aquí hoy, y yo no sé quién los invitó, no sé qué hacen estos señores aquí, pero están aquí, me han desprestigiado todo, que voy a tratar de limpiar pues, mi reputación, sobre todo la última parte. Mire, empezando por allá, el ingeniero Max Borges. Ya todo el mundo sabe quién es el ingeniero Max Borges. Aparece a última hora y se lleva la gloria de todo el mundo. Ha habido que ponerle una silla aquí porque no había ni dónde encaramarlo. Agarró datos de un de otro roast que hizo por ahí a otra persona y me los empaquetó a mí. Porque es de ese cerebro que no da otra cosa más que hablar bobería, dos o tres chistes que se le ocurrió y lo usa todos los años. Ni quiera que va, lo llaman a más bobería. Chico, eso que te quedó tan bonito, vuelvo a hacer. Se prestó aquí por un miserable arroz con carne que le dieron a hablar tontería. Pero un gran amigo también, una persona que estimo muchísimo y que se lo voy a perdonar todo porque es un gran amigo, lo estimo, creo que es uno de nuestros valores, de nuestra comunidad también, y le doy un millón de gracias por haber compartido conmigo hoy. Le aguanto toda mi carga. El pobre Miguel, creo que le queda poco tiempo en la emisora. Decía Mark el otro día, Puly, ¿qué te parece si abrimos de madrugada? Y ya yo sé que tengo allá el locutor para la formalidad. Este tipo debía estar cumpliendo en la cárcel por estar grabando a las personas cuando no lo saben. Eso está prohibido. Haciéndome grabaciones ocultas, haciéndome hablar, grabándome errores. Ustedes han tenido que enterar de todas esas cosas aquí, debido al señor. El tipo que estaba votado 20 veces, lo votamos una vez y volvió. Le di una oportunidad. Hicimos el cuento ese de que se fue y que volvió y que le está haciendo la televisión. Eso fue todo un cuento. Yo quiero que sepa que lo cogimos llevando su micrófono de allí. Así son las cosas, le da la mano a una persona y después lo tratan de desprestigiar a vos. Miguel, lo voy a perdonar porque yo sé que tú eres de los buenos, que trabajas muchísimo. Miguelito, Miguelito es especial. Miguelito tiene un carácter maravilloso, muy entusiasta. No será el más bonito de todos, ni una voz maravillosa, pero sirve, vale. Y es primero, lo primero para él es la amistad. Y cuando se tienen personas así, se puede trabajar bien con toda esa gente. Con Miguelito lo digo. El otro infiltrado aquí es el señor Mario Quevedo.
Si no fuera por las relaciones que tenemos Karuk y yo, lo hubiera botado de que se va. Karuk, tengo que hablar de esto bien. ¿Me queda más remedio? Menos mal que los muchachos no están aquí, porque están grandes. Le dan cereales 3 veces al día. Mario Quevedo. Representante legítimo del cansancio. Aquí se ha hablado de cómo yo hablo, cómo yo camino, cómo yo esto, cómo lo otro. Pero yo tengo que caminar como Mario Quevedo, señor. Porque Mario llega temprano a la emisora, pero en lo que llega al micrófono, ya el noticiero empezó. Entonces Mario viene con su... Mario también tiene su cosita que pudiéramos hablar en la emisora. Él, todo lo que sea noticia, es lo único que le interesa. Lo demás, es lo parto de ahí. ¿Es verdad o no es verdad, Mario? Estoy hablando serio. Pero yo no sé de dónde sacó Mario todos esos datos. Ya ha hablado ahí. Yo lo voy a perdonar por los años que hace que estamos trabajando juntos. Y hemos compartido los buenos ratos y los malos ratos. Crean que los malos son más que los buenos. Pero hemos compartido muchos años y la familia de él y la mía somos uno solo, a pesar de que a veces nos tiramos del pellejo. Pero cuando nos hacemos eso precisamente es para beneficio de todos ustedes. Porque los errores o los problemas que tenemos nosotros repercuten en el público, y esa es la parte que más nos interesa a nosotros en la emisora. Y a pesar de que algunas veces tenemos diferencias, pensamos distintos, problemas que suceden en toda empresa, sin embargo, pues seguimos trabajando juntos y creo que después de tantos años empezamos a comprendernos mejor. Y es que ahora puedo salir los jueves con Karuk. Quiero dar las gracias a Mario. Yo sabía que él se iba a prestar a todo esto, voy a contar de desprestigiarme. Se iba a prestar a esto. Así es que yo te quiero dar las gracias, Mario. Y una emisora que piense en noticias necesita tener a un Mario Quevedo como director de ella. Así que eso. Porque maternidad no le dieron ni el carnet. Lo expulsaron de maternidad obrera. Ustedes conocen los que estaban en La Habana, aquel hospital. Willy Noriega llega aquí, empieza a hacer un cuento, que sé yo, y llega presidente del Club Cívico, empujando y con el cuento de que ahora yo voy a poner una cosa nueva aquí, que sé yo. Inventó unas cuantas cosas allí. Llenó la piscina de Coca-Cola. Willy, somos amigos de hace mucho tiempo. Yo creo que la segunda persona que conocí cuando llegué a esta ciudad fue a Willy Noriega. En aquel entonces compartimos como amigos. Yo llegué desesperado aquí, con 2 hijos, sin trabajo, pero con la esperanza de poderme abrir camino en este pueblo. Y así fue. Una de las personas que me brindó su amistad, todo su apoyo, fue Willy Noriega. Hoy me desprestigió todo. ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando él me llame la próxima vez para que coopere con él, yo le voy a recordar este momento. No, yo quiero mandarle un sincero abrazo, darle un abrazo a Willy, porque es uno de mis viejos amigos en este pueblo. No nos vemos muy a menudo últimamente, pero es de mis buenos amigos. Y
esté frente al crucifijo cubano, sino por su persona, por luchador. Él merece también que un día se le haga algo como lo que ustedes me han hecho. Me siento muy honrado, muy bien desde todo lo, desde este día, sinceramente, inolvidable. Creo que hay dos fechas grandes en mi vida, y esta es una de ellas. La recordaré toda mi vida. Willy, gracias. Estos que se subieron aquí a desprestigiar, yo le voy a decir a ustedes la clase de gentuza que es esta gente aquí, el dinero que me ha costado criarlos, y después han hecho lo que ha dado la gana cada uno. Pero es verdad que me siento feliz de mis hijos. Ninguno ha sido médico, ni doctor, ni ingeniero, ni nada de eso, como todos pretendemos que nuestros hijos sean, gente grande, gente culta, pero son grandes de verdad ellos, porque a veces el estudio no es todo. Cada uno es destacado en sus trabajos, y me he propuesto de saber de que mis hijos van por el buen camino. Eso es lo único que me interesa, que vayan bien, aunque sean pobres y sean trabajadores. No fueron profesionales, lástima. Papá estaba dispuesto a llevarlos a donde fuera. Pero, sí, estoy hablando de ustedes. Aguanten ahora callado ahí. Porque ahora me toca a mí. Vayan para el cuarto, pero para el cuarto de baño. Es verdad, hicieron muchas maldades. Les voy a contar una anécdota. Llego a Miami en octubre del año 60. Llegué con 35 centavos, una moneda de 25 y un dime, un realito. Me regaló un amigo, que es padre de cáncer, Fernández Rubio. Me lo dio antes de salir para acá, para Estados Unidos. Yo llegué aquí. Al poco tiempo me reúno con mi familia, estoy en mi casa, comienzo a trabajar en un taller de televisión, rompiendo más televisores que arreglando, pero ahí estaba. Pero bueno, comienzo a reparar televisión nuevamente, que ya yo había dejado esa tarea. Ganaba 30 pesos a la semana. Con aquel dinero se vivía en aquel entonces. Sí, hace casi 30 años eso. Compramos, salimos mi mujer y yo con el primer dinero, teníamos un hambre. Yo tenía de la araña, bueno, yo no sé. De hambre. Salimos mi mujer y yo y dedicamos de aquellos 30 pesos, 20 para el alquiler, la luz y toda la cosa, y 10 para ir a comprar los mandados. Llegamos a un grocery, compramos a mi nieta los granos. De frijoles, garbanzos, judías, lentejas y arroz. Llevamos aquello para la casa. Esta semana vamos a comer. Para que usted vea la familia, esa es la verdad, la otra cara de la moneda que hay que conocer. Y mi hijo Gaby, pues, desde chiquito tuvo inclinación hacia la música. Cuando me empezaron a decir que si el rock and roll, que si los Beatles, cuando aquellos estaban de moda, yo le dije, ustedes pueden gustar de la música norteamericana, de la música de aquí y de la música joven. Pero ustedes tienen que aprender que la música nuestra tiene que seguir y ustedes tienen que ser fieles a ella. En mi casa siempre cualquiera de ellos baila fantásticamente bien, ¿entiende? Y ustedes no hablan un español muy bueno, pero se defienden. En mi casa se hablaba español, los eduqué con esa idea de preservarles nuestra herencia, nuestra cultura, lo que era nuestro. Era más fácil para mí comunicarme con ellos en mi idioma que ponerme a hablar inglés. Así es que ellos entendieron eso, y Gaby, desde sus primeros pasos, allá en Miami Beach, Roberto Ledesma, buen amigo, le regaló el primer par de bongos, unos bongos así chiquiticos, de los más bonitos.
y Gaby se paraba allí, ahí tengo la fotografía por ahí, a tocar con la orquesta que yo tocaba. Porque yo nunca fui músico, la verdad, lo confieso. Yo soy músico de, no sé, de, por casualidad, por accidente. Vengo de una familia musical, de una familia de grandes músicos. Me honro en decirlo y no me da vergüenza decir que mi familia son de los grandes de la música en Cuba. Días, precisamente Ernesto sale la semana que viene para allá y ya se pone viejo, se nos desaparecen los pocos que quedan de esa época. También mi tío Rubén, capitán, director de la banda marina, muy conocido, muy amigo del doctor Mijares, el cual me honra con su presencia por acá. Igualmente, Mario, su larga carrera artística, con Pumarejo desde el primer momento, aquella orquesta que ustedes oían en Pumarejo y en el Teatro Blanquita, con todos aquellos artistas, mi tío Mario era la persona. Y, por supuesto, Ernesto, trabajando 25 años en la CMQ, donde había que o ser músico o no se podía trabajar. Y tocando en la banda de la Marina de Guerra cuando se llaman las retretas allá en el anfiteatro. Ustedes recordarán mucho de eso allá en el malecón, en la Avenida del Puerto. En eso me crié, entre la música. Nací en una estación de radio, de una estación de radio en otra, hasta que logré mi sueño de tener una emisora yo, mía, donde yo pudiera hacer algo, y así pues pude abrir con los ahorros que traía de mi trabajo por todo Sudamérica, y abrí una emisora de radio en La Habana que se llamaba la CMB 43 FM, como quien dijo Emiliano Salsines. En aquella emisora comencé mis anhelos, todos mis sueños se empezaron a desarrollar, y en eso llegó el caballo. Cuando el doctor Castellano me asomaba ahí todos los días, me decía, la música está buenísima. Era una planta de música nada más, música indirecta, y aquello se terminó. Así es que yo vengo de una familia musical, de todo músico, de músicos. Y mi madre soñaba con que yo fuera un gran pianista. Ella me obligaba. Me llegó a decir, mi hijo, te pago, cuando aquellos $5 eran un fenómeno. Yo era un muchacho y me decía, yo te pago.